Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Saludarlos y de compartir otra emisión de Teleflash por el 5 de Supercanal y también por Cadena 3 en el único noticiero verdaderamente tucumanos. Estamos acá en el día post tormenta que ha causado muchísimos problemas, sobre todo en la capital. Había preocupación por lo que pudiera ocurrir en la zona sur. Por suerte, anoche mismo nosotros nos hemos comunicado con Alberto Infante, con otros colegas en el sur de Tucumán, donde la cosa, según ellos, no había pasado a mayores. La lluvia no fue tan intensa como acá en la capital tucumana. Eso lo vamos a tener a lo largo de esta emisión de Teleflash, que como cada jueves vamos a tener la columna de salud con el doctor Ricardo Vega, el obrero del quirófano, que ya está acá en nuestros estudios para brindarnos también, por supuesto, sanos consejos en este día jueves. Vamos a las vías de comunicación, 19:59 minutos, segundos antes de las 20, estamos en vivo por el 5 de Supercanal, 422-2133, 422-2253, nuestros números de teléfonos, teleflash@hotmail.com, nuestro correo electrónico. ¿Con qué estamos musicalizando? ¿VG's? ¿Alcanza a escuchar de fondo? ¿Alfredo Nicolás? ¿Cómo? Música para Vega le pusieron. www.canal5.tucumán.tv para que nos vea a través de internet. Ya vuelve Iván a la semana que viene. Vamos a ver qué musiquita ponemos. Teleflash Tucumán, nuestro Face. YouTube, Noticiero Teleflash, ahí están todas las emisiones para que nos encuentre, nos busque y se informe también por esa vía. El abrazo, como siempre, cariñoso y fraternal para los oyentes de Cadena 3, pendientes al dial 107.5 todos los días. ¿Qué tenemos, Nico? Nico Bauer, hoy cámara, ayer director, le ha gustado estar en la función de director, ese es su próximo objetivo, me han comentado así en la intimidad. Muy bien, a ver, vamos un poquito, repasamos estas imágenes que han causado polémica por las repercusiones. Fueron viralizadas por una médica del hospital de niños, esta era la situación. Durante la tormenta, los empleados tratando de sacar el agua que se filtraba a través de los techos, tratando de evitar a que llegue a la aparatología donde están los chicos internados. Bueno, después, bueno, ya vamos a escuchar también declaraciones de la médica que ha filmado esto, que ha viralizado, también de la doctora Rosana Chala, quien en algún momento dejó entrever de que el video no era de la tarde de ayer. Dijo también que a veces es inevitable que se venga bajo un techo o algo por el estilo, ya lo vamos a escuchar en segundos. Pero así trataban de sacar agua del primer piso, del segundo piso, a gente del hospital de niños. Que tuvo una tarde complicada, con mucho trabajo. A raíz de esta tormenta cayeron más de 180 milímetros de agua, una importante cantidad, lo que hacía que sea dificultoso poder
sacar esta parte de los archivos, aparentemente, donde también se ha filtrado agua. Hoy el hospital funcionó con normalidad, también lo declaró la doctora Chala, ya la vamos a escuchar dentro de un rato. Bueno, es el hospital para niños más importante de la provincia, una construcción que ya tiene sus años, pero por lo que se ve no tiene el mantenimiento adecuado, porque no es normal que ingrese tanta cantidad de agua. Estas son imágenes filmadas por alguien que trabaja ahí, que después seguramente la doctora las encargó de viralizarla. Vamos a tener el testimonio de ella también en un ratito. Cristina Argota fue quien dio a conocer al público a través de las redes sociales estas imágenes de lo que estaba ocurriendo ayer en el hospital de niños. ¿Cómo están sostenidos ahí los estantes, ¿no? Con ladrillos. Y no sé qué se veía también ahí en el fondo. ¿Será? ¿Será lo que...? Bueno, no lo menciono porque no alcancé a verlo. Aparentemente parecía un alacrán. Hospital de Niños de la capital tucumana. Luego, o al momento de la caída intensa de agua en la tarde de ayer acá en la capital tucumana, las calles estaban intransitables en algunos sectores, era muy difícil manejar, la avenida Roca ya en la zona de Plazoleta Dorrego también, ni qué hablar para cruzar ahí en las vías, era totalmente imposible. Mucha agua ya prácticamente ingresando a los domicilios, en las veredas. Y estas son dependencias del hospital de niños. Ahí se ve también cómo cae agua desde arriba. Y otros inconvenientes que ha causado la tormenta son en los túneles de las calles Córdoba y calle Mendoza, sobre todo este último. Esto era esta mañana. ¿Qué pasa con las bombas? Denuncia a la señora Boscarino de Obras Públicas que también se dan actos de vandalismo. Roban las bombas. Se arroja basura. Recomendará ella también, cuando circulan los vehículos nuevamente, que la velocidad de ingreso a los túneles no sea excesiva. Son muy empinaditos esos túneles. No es tan fácil a veces conducir por ese lugar. Volviendo al tema del hospital de niños, hoy habló ampliamente con la prensa la doctora Rosana Chala, brindó detalles de lo que se ha hecho en el hospital. Dijo que por las obras realizadas los inconvenientes no fueron mayores. Extensa aclaración y justificando un poco, no sé si la palabra es justificando, pero contando el panorama que se ha vivido en el hospital de niños y cuestionando también a quien ha difundido y ha viralizado este video. Desde salud hemos podido dar respuesta a toda la gente, las necesidades, poder ayudar. 500 personas han sido asistidas aproximadamente, de una asistencia integral, ¿no? Porque no tan solo es de salud, sino también de desarrollo social, desde el Ministerio del Interior, se ha trabajado en forma conjunta. Nosotros podemos decir que nuestro sistema está funcionando perfectamente en todos los niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel de atención, como así también el hospital de niños, en donde estuve temprano esta mañana viendo cuáles han sido los lugares que se habían afectado. En realidad están funcionando con normalidad. Había entrado agua, un poco de agua que ha sido evacuada en ese mismo momento y ningún servicio ha sido dañado ni ningún equipamiento. Y hoy está funcionando con normalidad estos tres lugares, que es ecografía, laboratorio y radiología. Ministra, ¿se puede atender a los pacientes en el hospital de niños teniendo en cuenta la gran cantidad de agua que ingresó ayer?
No, en realidad yo les voy a contar, es un lugar muy bajo la zona, yo vivo cerca de ahí también, es un lugar muy bajo la zona donde hay entrada de agua normalmente en el primer nivel. Y esto hace que la cantidad de agua que entró no se podía salir de las casas, yo vivo muy cerca de ahí y era realmente importante. En los servicios entró el agua aproximadamente 10 centímetros, se evacuó en ese mismo momento y no hubo daño. La imagen que mostraron eran de cuando limpiaban las escaleras, quiero decir que esta imagen que se viralizó, fue viralizada por una persona, la doctora, creo que es una doctora que salió a los medios, que está de licencia, que no estuvo en el hospital. Estuvimos con los directores estuvieron hasta las 8 de la noche en el hospital ayer y otros se fueron como a la 1 de la mañana. Funcionando todo con normalidad, quiero aclarar, porque si no esto asusta a la gente y no llevan la mamá a sus chiquitos a realizar. Si tenían ecografía, si tenían odontología o radiología o cualquier turno, tienen que ir porque está funcionando con normalidad. Ministra, pero se podía ver en los videos cómo salía, caía algo de los techos en gran cantidad. Hay dos lugares donde cayó algo de los techos que no era, no ha llegado a mayores, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hicimos este hospital, es un hospital que tiene varios años, pero se han hecho muchas obras. Es más, estuvimos hablando con todos los jefes de servicio, estuvimos hablando con el jefe de odontología, con el jefe de radiología, quien habló que realmente ha sido mucho menor que en otros años gracias a las cosas que se han hecho. Es una estructura vieja como todos los hospitales. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos hospitales que tienen varios años, pero no están solo en Tucumán. Si vamos a Buenos Aires y vamos a ver cuáles son los hospitales que entró agua, serían muchísimos más que los de Tucumán. Así que nosotros no queremos minimizar el hecho, queremos decir que ha sido muy importante la lluvia y que nuestros servicios están funcionando con normalidad. Hoy lo he visto a primera hora de la mañana y he estado presente en el lugar, es decir, no mando video ni hablamos sobre su puesto. Son las cosas que ustedes lo pueden comprobar ahora. Ahora, podemos revisar todos los otros hospitales de toda la República Argentina, veamos cómo están todos. Ahora, ministra, dado que está previsto mayores lluvias, ¿se va a hacer un diagnóstico? ¿Cómo se va a hacer con respecto con el tema de los techos y todo lo más para que esta situación no se vuelva a repetir? ¿Es solucionable hoy, ahora y ya? Mire, la problemática de... hay algunas cosas que se van a repetir y otras que no. Depende de la cantidad de lluvia y depende en el momento. Y el momento, si es mucho el tiempo o es muchas horas de mucha lluvia, hasta las casas de cada uno va a entrar agua. Es decir, tenemos que tener en cuenta eso. Lo que nosotros queremos transmitir es, por un lado, que las cosas que hay que hacer para prevenir se han hecho. Por ejemplo, limpiar todas las canaletas. En todo el sistema de salud se ha hecho una limpieza de canaletas desde el mes de octubre que se viene haciendo. Y eso no es menor. Eso ha permitido que la situación no llegue a mayores. Eso por un lado. Y hay otras cosas que se han hecho de infraestructura que se han venido haciendo durante el año. Hay cosas que son impredecibles también, como en el hogar de uno, que pueden ocurrir estas cosas. Nosotros, todo lo que sea que podamos prevenir, lo vamos a hacer y le vamos a asegurar que se va a hacer bien. Ahora, que se caiga un techo, que se pueda caer, que caiga agua, que eso algunas veces son cosas inevitables. Bueno, a veces no tan inevitables, si las obras están bien hechas, si hay un mantenimiento serio, si se controla la empresa tercerizada que hace estos trabajos de que lo cumpla, estos inconvenientes no tienen que haber, no se te puede venir abajo, no se te puede filtrar de tal manera un techo y más de un hospital. Decíamos, Cristina Argota fue quien difundió estos videos que se comenzaron a ver ayer a la tarde, promediando ya la tormenta. Hablamos con ellas, ahí estuvo José Inesta, en estos términos. Como todas las tormentas estivales en este hospital, ocurre de que empiezan a filtrar los techos y empieza a caer agua hacia los consultorios externos, los servicios y en las salas. Estas obras son nuevas. El problema de las filtraciones del hospital es de antigua data. Las filtraciones de los hospitales es de antigua data, todos los años hacen arreglos, pero no sé si son realmente buenos arreglos, son empresas que son contratadas por el Ministerio de Salud, no sabemos con qué material, cuánto es el costo, y esto pasa todos los años, son reciclados permanentes que le hacen al hospital. Y este sector donde todo esto ha sido reciclado, como a nuevo, digamos, pero sigue con los problemas, por ejemplo, radiología, ya son miles de oportunidades, como 5 o 6 oportunidades,
de que tiene problemas con los techos y pasa esto. ¿Cuáles son los sectores que están inundados y que se pueden observar en estos videos? Los sectores se ve planta baja, ecografía, radiología, el sector de farmacia que está al frente y también baja agua por las escaleras, por lo tanto, ¿no es cierto?, las salas del primero y segundo piso. Ahora, ¿esto reviste algún riesgo para los pacientes eso, o solo para las personas que vienen en el consultorio externo? No, los pacientes son bien atendidos, eso queremos aclarar. El profesionalismo de las enfermeras y de los médicos es excelente. Tratamos de tenerlo a los chicos, atenderlo en la sala y buscando los lugares en donde no llueven los techos y se lo va ubicando en lugares para que sean para ellos que no le haga daño. Ahora, pero en las zonas como radiología, rayos X, ¿esto reviste cierto riesgo incluso para las personas que trabajan en el hospital o no? Y sí. Sí, porque en radiología tenemos el peligro de la electrificación de las paredes y en muchas oportunidades tuvimos que suspender la atención porque no se podía hacer radiografía. Hay un aparato que está tapado y que recibió agua debido a las goteras y a las filtraciones que se puede ver en el video. Sí, ese es el digitalizador. Si bien dicen de que que no se van a suspender las radiografías porque hay aparatos portátiles, pero el digitalizador es especialmente para, ¿no es cierto?, imprimir, digamos, de una forma la radiografía. O sea, yo creo que eso no se lo va a poder utilizar. Bueno, era la palabra entonces de Cristina Argota, quien ha viralizado estos videos de lo que sucedía ayer en el hospital de niños durante la tormenta desatada pasada a las 4:30, 5 de la tarde acá en San Miguel de Tucumán. Como mostrábamos recién al comienzo también de estas imágenes de este noticiero, hubo problemas en los túneles nuevos que están acá cerquita del canal, en calle Córdoba y en calle Mendoza. Sobre todo en este último se dieron los mayores problemas. Dialogamos nosotros con la señora Boscarino de Obras Públicas. En este momento los túneles los tenemos cerrados, en especial en el de la Mendoza, debido a que se están limpiando las bombas para evacuación de poca agua que hubo durante las noches de ayer y que debido que parte a la basura y parte a la lluvia que fueron demasiados milímetros caídos en la ciudad, no llegaron a 10 centímetros o 20 centímetros hacia los cordones del túnel. En este momento estamos haciendo un mantenimiento de las bombas, como le acabo de decir, en especial del agua que iría por la calle del túnel. También por prevención, ya llegada la noche, se ha cortado el túnel porque muchas veces la gente entra con mucha velocidad, que eso sería recomendable, que cuando estén, que la entrada al túnel tenemos una velocidad de 30 a 40 kilómetros por hora como máximo. Entonces, al entrar con mucha velocidad y al haber agua, frenan de golpe y podría ocurrir algún accidente. Secretaria, con respecto a esto y al tema de la basura, que lo tratamos muy temprano, ¿en cuánto influye el tema de esto y que la gente no entienda que pese a la intensa lluvia no hay que sacar la basura? Es lo que continuamente repetimos, tanto no solamente a las calles, sino a tirar a los canales. Por suerte, el Canal Sur y el Canal Norte respondieron bien y llegaron más o menos al 50% de su caudal. En el caso de los ríos del interior, en el momento de la lluvia, hubo un aumento de caudal, pero se mantiene actualmente un caudal normal. A la hora de hablar de los túneles, ¿cuánto tiempo demandará poder evacuar la cantidad de líquido que tienen y cuándo serán puestos nuevamente en funcionamiento? En pocas horas. Lo que pasa es que el CEPAPI está revisando todas las bombas y también tengo que aclarar que en el caso del túnel de Mendoza, las llaves estaban cerradas nuevamente, entraron y están haciendo vandalismo en los túneles. ¿Nadie controla esto? Sí, ya
estamos con, en este caso, estamos haciendo, tratando de que se realicen, que se pongan cámaras ahora de seguridad en el caso del contacto directo con 911. Ahora, en estos momentos, estamos en contacto directo con 911, llueve y por prevención hacemos que ellos corten. Secretaria, con respecto a lo que hablaba del túnel de la Mendoza, ¿quiere decir que no se inundó por la cantidad de agua caída ayer, sino por estos actos de vandalismo? Exactamente. En el caso de la Mendoza, habían levantado las llaves de dos de las bombas, que son las bombas que evacúan el agua cuando entra al túnel. ¿Y el de la calle Córdoba? No, el de la calle Córdoba hubo obstrucción por basura también de la boca en la bomba. Entonces, fue más lenta la evacuación del agua, sí funcionaron, pero ahora estamos haciendo limpieza. Muy bien, ese es el panorama entonces en cuanto a los inconvenientes que ha generado los túneles de las calles Mendoza y Córdoba y también la situación generada en el hospital de niños. Luego de esta pausa vamos a tener más sobre los inconvenientes que ha causado la tormenta de ayer. También hay novedades en cuanto a la situación de los falsos gestores del IPB. Se ha cumplido un operativo policial, hay una persona detenida en un domicilio de La Madrid al 300. Ya volvemos. Tormenta, evaluación desde Defensa Civil, más información, ya volvemos. Canal 5. Nuestra televisión. Con tarjeta titanio y Aspen Motos podés acceder a tu gilera Smashberry 110 centímetros cúbicos en 12 cuotas fijas de solo 1.622 pesos y llévate un casco de regalo. Arrancá con todo, con las mejores promos de tarjeta titanio. Llegó Secotecno, la promo que destapa el tecno que llevas adentro. Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecnopremios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares Bluetooth, Chromecast, cargadores portátiles y miles de seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoweb.com o en la fanpage de Seco, también podés ganar. Secotecno, una promo tan tecno como vos. SEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. SEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2128, teléfono 432-2723. Clic de tu destino. Cuotas sin interés, sin recargos. Fácil y seguro. Compra tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4000-5200. Viví la experiencia Flechabus. Con tarjeta Titanio y CBL podés elegir tus mejores vacaciones en familia. Viaja a Mar del Plata 10 días y 7 noches en 12 cuotas fijas de 595 pesos. O si tu destino es Brasil, elegí Camboriú y Florianópolis. 12 días y 8 noches en 12 cuotas de 1.339 pesos. Viví tus vacaciones soñadas con tarjeta Titanio. Años de gestión, pavimento, nuevas calles en el interior y macrocentro, agua potable, 7 nuevos pozos semisurgentes con la mejor tecnología, cloacas, ampliación del servicio, construcción de la planta de afluentes, alumbrado público, ampliación, recambio y mantenimiento del sistema, mejoras habitacionales, mejoramos la calidad de vida de muchas familias, reparando y mejorando sus viviendas, por el municipio que soñamos, gestión Patricia Lizarra. Intendente de Famaillá. Famaillá, el municipio que soñamos. Canal 5.
Televisión. Muy bien, continuamos con más información. Seguimos hablando del tema de la tormenta de ayer. Bueno, más de 300 personas fueron evacuadas, sobre todo en la zona del barrio Alejandro Heredia. Así lo ha manifestado el titular de Defensa Civil, el ingeniero Fernando Torres, que como siempre que suceden este tipo de inconvenientes, la gente está reticente a dejar sus domicilios. Detalles en la nota con el ingeniero Torres. Bueno, nosotros estamos monitoreando permanentemente la situación en la provincia de Tucumán. Sabemos nosotros que desde diciembre hasta marzo y abril incluido tenemos estos problemas climáticos. Entonces hacemos monitoreo, evaluamos la situación, vemos los alertas meteorológicos, comunicamos al interior y en el caso de la emergencia que ya se produjo en el día de ayer, básicamente en el área metropolitana donde cayó una cantidad de agua importante, hay registro que en San Andrés llegó a los 150 milímetros en 6 horas, es muy importante, en agua una lluvia sostenida, capital estamos en 90 milímetros, en la zona de Luller cerca de 180 milímetros, es muy importante. Nosotros trabajamos desde el primer momento en los distintos lugares, la información que nos llega es a través del 103 de emergencia, que es un número gratuito, es un call center, lo que nos permite estar directamente que la gente afectada, ya sea porque está afectado por alguna consulta, llegue a través de ese medio a la Defensa Civil, nos permite saber en tiempo real cómo se está presentando esto. Además, tenemos el contacto con todos los coordinadores de las distintas áreas, el área de la policía, seguridad, que está operativa 24 horas, tenemos contacto directo, el área de desarrollo social, lo que es salud, cada uno con su plan de contingencia. En el día de ayer hemos trabajado directamente operativa la Defensa Civil en el área capital, en el barrio Alejandro Heredia, que sabemos que es un barrio ubicado en el sur de la capital, zona complicada, con problemas de infraestructuras, de desagüe, todo ese sector, y más algunas manzanas en ese propio barrio. Hemos llegado en medio del problema y hemos realizado la evacuación a una escuela que se habilitó en ese lugar, que es la escuela Amado Curi. Se trabajó también con el área de bomberos, con la lacustre, bomberos voluntarios también, y también participó la municipalidad, que finalmente se hizo cargo de esa escuela. ¿Qué tipo asimismo, de asistencia solicitaron las personas afectadas? Bueno, primero es la inundación, necesito la presencia, eso es lo que nosotros procuramos, estar en el menor tiempo posible cerca de la gente. Cuando se está en el lugar tenemos que evaluar varias situaciones, sobre todo el servicio de energía eléctrica, darle seguridad al área afectada, si hay que hacer evacuación, trasladarla, si hay que hacer las primeras asistencias médicas o por algún accidente, tener los recursos, abrir los lugares para evacuar, que son lugares que están en condiciones para recibir gente, que están con todos los servicios que necesitan, agua, luz, además cocina si es necesario, lugares seguros, lugares abrigados. Eso en las condiciones que tiene que reunir un centro de evacuación. Hemos trabajado en contacto directo con el área de la municipalidad de la banda del río Salí en el momento que estaba generando el problema, la Defensa Civil de ese municipio, bomberos voluntarios locales, el área de obras públicas, seguridad de cada municipio, lo mismo con Alderete, lo mismo con Las Chalitas, Tafí Viejo y otras comunas, también cerca del área metropolitana de Tucumán, que es donde fue el mayor impacto y mayores registros de lluvia. Ingeniero, ¿qué cifra de evacuados, de anegados se están manejando? Nosotros hemos llegado a tener ayer arriba de 300 evacuados en su momento. Muy bien, seguimos hablando de este tema de las inundaciones, por decir de alguna manera, no fueron tales, pero ayer sí las calles estaban muy, pero muy anegadas, sobre todo en el barrio Alejandro Heredia. Había trascendido también una noticia de que había una persona que había fallecido electrocutada. Esto fue desmentido por el jefe de policía de la provincia de Tucumán. Si bien hubo una persona fallecida, esto ocurrió en horas del mediodía antes de la tormenta. Quiero hacerles conocer que sí hubo un fallecimiento el día de ayer, pero a horas 12 aproximadamente en la calle Corriente al 2000. Se trataba de un señor de apellido Barrio Nuevos, que él estaba haciendo un trabajo en el techo de una vivienda.
y cayó sobre unos cables de alta tensión que pasaban por el frente de esta casa. O sea, es totalmente distinto al caso de que haya sido producto de las inundaciones, puesto que las inundaciones se produjeron a partir de las 19 en adelante, que hemos tenido este pico de agua con evacuados en distintos sectores de la capital. ¿La policía ha recibido varios llamados de la gente pidiendo ayuda ante las situaciones? Sí, a través del sistema de 911 nosotros recibimos comunicación con respecto a este hecho puntual y a otras situaciones también que se han dado, que es producto de las inclemencias del tiempo, y hemos acudido juntamente con personal de Defensa Civil y otros estamentos del Estado. Bueno, sabemos que han colaborado inclusive en donde hubo que actuar con más rapidez, que es en el barrio Alejandro Heredia, que es donde hay aproximadamente 120 personas evacuadas, ¿así es, profesor? Exacto, justamente personal del Grupo Cero y de la Policía Lacustre con personal de Defensa Civil se han ocupado de trasladar personas que han sufrido el anegamiento de sus viviendas hasta la escuela de esa localidad, de ese barrio, perdón. ¿Cómo va a continuar el trabajo luego de esta reunión que mantuvo con todo el área de la emergencia de la provincia, y qué se les ha pedido específicamente? Bueno, nosotros, nuestra intervención es primaria y prácticamente en toda la provincia. Tenemos personal policial destacado en todo el ámbito provincial, y somos quizás una de las dependencias que en primera instancia tomamos conocimiento de cualquier tipo de situaciones que se produce. Nosotros mantenemos el canal abierto con respecto a las comunicaciones de todo hecho que se presente en el interior de la provincia, en la misma capital, y nuestra cooperación justamente con personal de Defensa Civil y otros, como dije, otros estamentos del Estado, en forma permanente. Inclusive surgió la idea de un protocolo para actuar en este tipo de situaciones, cosa que se va a definir dentro de un par de horas. Muy bien, aclarado entonces este tema que ha generado algún tipo de polémica a raíz de las noticias. Bueno, dialogamos también nosotros con el ministro del Interior para saber cuál había sido el panorama, si hubo algún tipo de inconvenientes en los municipios de la provincia de Tucumán. Miguel Acevedo declaró lo siguiente. Bueno, se encaró como lo hacemos habitualmente, en coordinación los distintos ministerios. En esta oportunidad tenemos que diferenciar el tipo de inconveniente que se produjo. Nosotros tenemos inundaciones porque hay desborde de ríos o de canales, que son una situación y que son más complicadas de manejar la situación por la permanencia del agua, del tiempo que da el agua en cada una de las jurisdicciones, y esta que es producto de la lluvia, de la intensa lluvia que cayó. Esto afectó fundamentalmente a la zona este de la provincia, en la municipalidad sur de la municipalidad de Capital, Alderetes, Banda del Río Salí, La Salita como municipios, y como comunas en El Chañar, Ataona, Ranchillos, Defingallo, y la más problemática, Las Cejas también. La más problemática en este momento es Ranchillo, a esta hora de la mañana, porque se produjo una acumulación de agua en donde ya Defensa Civil, junto con Obras Públicas, está viendo la conveniencia o no del corte de la ruta para producir el desagote de la jurisdicción esta que está inundada. ¿A qué hora se definiría esto y de qué depende? ¿De la cantidad de agua específicamente? Sí, y de ver si sigue creciendo o no, o ya va menguando el caudal de agua. Ya le digo, esto es porque confluye. Por los distintos desniveles que tenemos, el agua que hubo en otras jurisdicciones están desembocando ahora en estos momentos en Ranchillos, en Delfingallo, y eso está el Comité de Emergencia evaluándolo, viendo las distintas alternativas. Hemos salido para atenderlos a ustedes, pero se está trabajando y monitoreando la zona en este momento con personal de cada uno de los ministerios, de Defensa Civil, de Salud, de Desarrollo Social, de Educación, porque tenemos que tener previstas las escuelas si necesitamos evacuación. Pero a esta hora le diría yo que ya la situación se va controlando. Nosotros anoche hablábamos de más de 300 evacuados en las distintas jurisdicciones, y hoy ya tenemos a esta hora 100, y con tendencia a seguir disminuyendo. ¿Qué grado de afectación tienen las viviendas de estas localidades que mencionó, y también los caminos y rutas? Los caminos y rutas, hasta aquí Vialidad no informó de cortes, eso lo quiero aclarar, porque a veces hay versiones de que hay cortes de ruta y demás. Si se hace algo, se va a hacer por prevención. No hubo gran afectación. Sí, en Ranchillo, si es necesario, vamos a cortar la ruta para que tenga una salida al agua, pero
pero eso es lo que están definiendo en estos momentos. No hay grandes inconvenientes, se están restableciendo todas las vías que por algún momento se tomó por precaución algún corte, ya se están restableciendo y trabajando ya en la asistencia de salud, fue en el primer momento, con las derivaciones que hubo que hacer, y desarrollo social ahora haciendo los relevamientos pertinentes para tratar de minimizar los efectos que hayan producido en algunos hogares en particular. En este caso, les vuelvo a reiterar, no es inundación, no es lo problema que estamos, sino anegamiento que se produce en la casa y que transitoriamente por algunas horas entra el agua, sale, y hay que ver las consecuencias que esto le produce a cada una de las familias, pero felizmente es una situación que si no sigue el clima como está ahora, se tiene que normalizar en poco tiempo. En el subsidio de salud también se vieron obligados, por lo menos ayer por la tarde, a suspender la atención de la gente. Así lo ha confirmado el interventor de ese organismo, el interventor de la obra social, el doctor Fernando Avellaneda. Ayer a la tarde, a las 18:45, tuvimos que cerrar lo que es el área de salón de atención al público, porque había dos entradas de agua muy importantes que obligaron a apagar, cortar el paso de la electricidad, porque podía afectar a los equipos, tanto electrónicos como eléctricos, que había en esa área. Y se revisó cuál podría haber sido la causa. Nosotros hacemos, la gente del área de mantenimiento del instituto mantiene todo lo que es los desagües y las zonas de terrazas que tiene el instituto limpio para evitar este tipo de desbordes, pero bueno, algo sucedió, que hoy estaba el área de infraestructura del instituto con la colaboración de dos ingenieros sanitaristas de la DAU, viendo qué es lo que sucedió. Presuponemos que en un área que es el techo del salón principal, codos de los desagües se habrían corrido, probablemente por el volumen importante de agua que se presentó ayer. Quiero recordar que han sido más de 180 milímetros en el transcurso de 3 horas, y eso ha sido muy importante. Y generó esto, que hoy, bueno, está subsanado, permite la atención normal en salón, esto quiero recalcarlo. La atención hoy dentro del salón es absolutamente normal y va a continuar siendo normal. Y mientras tanto se van a iniciar la reparación de lo que creemos es la zona afectada. ¿Cuáles son las condiciones en general del edificio, doctor, digamos, por ahí? Este es un edificio que es emblemático, ha sido inaugurado en el año 62, vino en ese momento la esposa del presidente Juan Domingo Perón a la inauguración. Tiene más de 60, va a cumplir 66 años este año. Las condiciones generales para un edificio como este son muy buenas, sin embargo necesitan mantenimiento de varias áreas y la infraestructura básica sobre todo. Así que nosotros el año pasado hemos empezado a trabajar en los anteproyectos que van a terminar de concluir ahora en el primer semestre, con la apoyo técnico de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, para generar los anteproyectos para licitar no solo el mantenimiento y cambio en caso de necesidad de lo que es la infraestructura básica, tanto ascenso como descenso de los baños, etcétera, como también la mejora del octavo, noveno y décimo piso, que hoy están prácticamente sin hacerse uso, y permitirá ir trasladando las áreas administrativas hacia allá y liberar la planta baja, el primero y el segundo piso, para atención al público. Y con respecto a la atención al público, entonces, ¿está garantizado y se está trabajando normalmente? Así es, acá en Casa Central, mañana y tarde. Otro tema para continuar informando en esta emisión de Teleflash tiene que ver con una medida de fuerza dispuesta por la asociación bancaria a raíz de posibles despidos en el banco Superbill. Habló de la situación de los trabajadores en general el dirigente Eduardo Burlé. Son dos situaciones distintas que confluyen en lo mismo. Siempre se corta el hilo por lo más delgado, se perjudican los trabajadores. En el caso particular del Banco Superbill, que se amenaza con desvinculación, hay una compañera que se estaba quedando sin trabajo. Yo creo que hay que destacar la generosidad, pero por sobre todas cosas la solidaridad de su propio compañero, que decidieron acompañar la medida de la asociación bancaria, en este caso defender los puestos de trabajo. Por otro lado, el incumplimiento por parte del Banco Santander Río con
con lo que dice la ley de higiene y seguridad. No se toma ningún tipo de seguridad, no se invierte. Ayer un caso puntual de que no funcionaron el sistema, digamos, de alarma de humo en la calle Maipú, se estaba incendiando un cajero y la gerenta, con una medida desacertada de que lo que estaban atendiendo al público, que se queden, que no ingrese más nadie, con los empleados también adentro. Si hubiera ocurrido algo que se produzca un incendio, hubiera corrido, digamos, la suerte que pueda haber algún accidentado, cosa que, bueno, no ocurrió por suerte, pero hay que tomar todo tipo de medidas que apunten precisamente al cumplimiento de las leyes de higiene y seguridad, y para eso son reglamentaciones que pone, si no se toman las medidas necesarias, se pone en riesgo no solamente los empleados del banco, sino de quienes utilizan los servicios, y en el caso del Banco Supervir, que la gente de recursos humanos no llamó por teléfono, no resuelve el problema de los reclamos de la acción bancaria, y esto perjudica a los que cobran las jubilaciones, en este caso una cantidad importante de jubilados que estaban ahí, a pesar, digamos, de fin de mes, que son los menos que cobran, pero en definitiva se ajustan a sus derechos de cobrar su jubilación. Tuvimos que tomar una medida, digamos, considerando esta situación, de que se le dé número a lo que hoy estaban esperando para que sean mañana los primeros en ser atendidos. Lamentablemente, bueno, nosotros siempre hemos tenido una actitud de solidaridad cuando hubo medidas de fuerza, paro, asamblea, de que se consideraba el pago a los jubilados, pero en este caso de vinculación creo que lo entendieron. Mañana se va a priorizar con 2 o 3 cajas para que atiendan a los que hoy no se han podido ser atendidos, y el resto, bueno, de manera normal, una medida de fuerza que estaba prevista de 48 horas, solamente se van a cumplir 24, mañana se va a atender normalmente hasta tener una respuesta por parte de la patronal en cuanto a esta desvinculación y otros reclamos que hizo la acción bancaria en el día de hoy. Y mañana se va a atender normalmente, considerando, reitero, la situación de los jubilados para que mañana puedan cobrar normalmente. Muy bien, nos ocupamos ahora de la situación en el IPB, o no en el IPB, sino de estas personas que fueron estafadas por falsos gestores. Hoy hubo un operativo, en la tarde de hoy fue detenida una mujer en un domicilio de la Madrid al 300 que pertenecería a la tal Eli Alzogaray. Bueno, uno de los damnificados ha filmado cuando fue a entregar unos papeles a quienes le recibían para ver si podía conseguir una casa a través del Instituto de la Vivienda. Se cree que esta filmación es de antes de fin de año, pero ahí decían, por ejemplo, que tome sus recaudos, que cuando quiera hacer una consulta lo haga de manera personal, no en el grupo de WhatsApp, que si no se iban a enterar los 300, y le prometieron una vivienda como para el 2023, un material filmado con un celular, pero de verdadera importancia periodística. Hola, ¿cómo estás? ¿Ustedes vienen? Hola. Hola. Mira, yo vengo. Bien, ¿y usted? Mientras tengo un poco, estamos bien. Cuando me veo parado, ya no estamos bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te traje los papeles? Ah, el papel que te falta. Sí. De mi hermana también. Ajá, Miriam. Sí. La hermana de ella, la que iba a cambiar. Vos mandado una, a preguntarle a Eli en el grupo, si que, cómo es, seguía los pasos, no sé qué. Sí. Todo sí, lo sí. Que vos quieras preguntar, nunca lo mande por el grupo. Porque se enteran las 300 personas. Vos tenés que hablar a la particular, a ella o a él, sí, para que ellos te confirmen todas las cosas. Uh-huh. ¿Ah? Para eso te mudó los teléfonos. Claro. Entonces yo pensé que se manejaban con el grupo directamente. No, el grupo son alterados, ahí no me quiso todo. No, sí, ¿sabes? Ella no era que era la señora que le cambiaba goma por... Sí, ella había venido con... Sí. La señora esa no volvió, la que viene con ustedes, que ha dejado una seña de 4, no volvió. No, ella, la hermana de ella. Claro, habíamos venido las 3. Goma por hierba buena. No. Ay, Luis.
La hermana de ella es la bonita que te gusta a vos, que se le hacen los ojitos. Es la chica, ¿cómo se llama? Soledad. Soledad es tu hermana. Sí. Claro, es Soledad la que te llama siempre. Creo que están todos, ¿no? Ella nada, manda los papeles que le faltaban nada más. Sí. Sí, mi amor, ya está completa tu carpeta. Bueno. Cualquier cosa ya él iba a ir avisando. Vamos a esperar nomás que ella te mande el grupo. Y cuando vos quieras preguntarlo, siempre en particular, ¿a ella o a mi marido? Bueno, Miriam me preguntaba si ya estaba el sobre de ella o no. Para cuándo. Mañana me llega el grupo. Sobre. A eso va. En el grupo. Cuando vos tengas información, un listadito de los sobres. Ahí dice. Sí. Ahí ¿sabe qué le quería pedir a usted? La página. No, la página para que pueda descargar los planos, ¿se acuerda que me había dicho? ¿A qué? Para que pueda ver los planos. El lugar del... Las fotos, sacale, el celular. El lugar de Loma Vieja, Luis, Loma Vieja. Sacale una foto. Ah, ese mapita que me sí, mostraron. El mapa. Si no, tiene que bajar por internet. Claro, no, yo decía no, plano de la casa. Esa página está hecha hace un montón. No, 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 de la casa. No, se llama página del gobierno por internet y pone la edición del barrio, dice barrio... Loma, Tapi Viejo, sí. Y ahí te va a salir. Loma 3000, ¿no? Porque hay varios barrios en Tapi Viejo. Loma 3000 se llama. Sí. Eso ahí, ahí va a haber una. No, los planos no. No las manzanas, sino las planimetrías sí. Del barrio. Ahí te va a decir en función de los terrenos. Del lugar, de las ubicaciones claro, de las casas. Yo, el planito ese ahí tienes más definido. Ahí está por zona, por sector, por casa. Sí, no, yo quería saber más o menos las dimensiones de la casa. Eso me refería. 10 por 30 la que menos tiene el terreno. El lote, ¿cuánto está cubierto? ¿Ah? ¿Cuánto está tu vida? Dos dormitorios, living, comedor, cocina. La casita tiene esta, tiene 68 metros cuadrados cubiertos. Las casas más chicas. Tiene 61, 60. Sí. ¿Vos estás primero, mami? ¿Para cuándo estima usted más o menos? Y si Dios quiere, para 2023. No, ella es ni te parece. Que pasemos para febrero. Mediano. Febrero, sí, seguro. Ella está en Loma Vieja, ¿no? Sí. Si no se da ahora, puede ser los primeros días de febrero cuando vuelva de vacaciones la gente. La fecha estipulada de 28, pero yo sigo que vos me... Es que está muy grave el tema de la situación que está pasando. Están investigando también. El tema de que hay un instituto de vivienda y no creo que vive así tan rápido. Pero eso, las casitas son casi el tipo como todas las casas de barrio. Dos dormitorios, living, comedor, cocina y par de contar. Fondo y frente. Con la diferencia que este es un dormitorio más, nada más son de tres y las otras casas son de dos. Todas son de dos. Pues bueno, mientras haya espacio. Si no, te vas a lo bueno. Claro, tenés espacio de sobra, tenés el frente al fondo 10 por 30. Ahí son grandes los terrenos. Y algunos son más de 10 por 30. Según el sector que te toque, por ahí te toca uno de 10 por 32. ¿Y te aplaudes? ¿Cambiaste? Estoy ansiosa. Sí, eso no. Ansiosa. Bien, en nombre de Dios, gracias, hay que esperar. Hay que tener un poco de paciencia. Bueno, chao, mami. Sí, sí. Muchas felicidades. No lo político, no lo político, en Dios. En Dios. Sí, en político no creo, no. Hay una diferencia. Bueno, ahí estaba, cómo actuaban estos delincuentes, engañando a la gente, confiando ellos en la buena voluntad, tratando de que por esta vía convengamos que no es la vía adecuada para tratar de obtener una vivienda del IPB. Generalmente siempre tiene que hacer el trámite en el organismo y no en un domicilio particular, como en este caso de estas dos personas que aparecían en este video. Reiteramos, una persona detenida hoy en un operativo que se hizo en la tarde. El nombre de la persona detenida sería Marta, en un domicilio de la Madrid al 300. Atento, amigo Richard, ¿cómo le va? Mi querido amigo ¿cómo Daniel? Estamos, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, muy bien, hermoso. Fernando. ¿Qué cuenta? ¿Cómo lo recibe el ingeniero? Gran tranquilidad, hermoso. ¡Oh! ¡Qué música, por favor! Gracias, muchas gracias. ¿Cómo lo trata, hermoso? Tenía miedo de hablar. Acá es así, esto es así, Richard. La verdad que sí, es muy dinámico. Esto es intensísimo el tema. ¿De qué hablamos hoy, Richard? Bueno, Daniel, yo sé que el tiempo apremia siempre, de modo tal que aunque el varón, el verano, el calor y todo lo demás nos esté apremiando, pues estamos en horario. Vamos a tratar de redondear un tema harto frecuente, una patología tan pero tan común que ya algunas veces hemos insistido, hemos tocado sobre esto, pero seguimos viendo en forma casi cotidiana, una no adecuada información y probablemente muchas veces no el consejo adecuado a muchos pacientes. Entonces, mínimamente, yo quiero volcar información de dónde está centrado este tema hoy en el mundo, en qué consiste
y cuáles son las posibilidades terapéuticas o de tratamiento a una cantidad enorme de pacientes que sufren esta patología, que es la que me voy a referir, que es el reflujo gastroesofágico. Es decir, cuando el ácido del estómago, que normalmente tiene que estar en el estómago y que no le hace nada al estómago, claramente vuelve hacia el esófago y produce una serie de molestias. Podemos ir, si son tan amables, a la primera placa, entonces nos vamos a referir al reflujo y la relación con la hernia hiatal, que la hernia hiatal no es en sí mismo, la mayor parte de las veces, el problema. Fíjese usted que esto es lo normal, que el estómago, esto es el diafragma, es un músculo ancho que divide todo lo que está por arriba, que es el tórax, es decir, donde asienta corazón, pulmones y todo lo demás, y lo que está por abajo, el diafragma, este músculo ancho y plano, es todo el abdomen. El estómago tiene que estar claramente por abajo del diafragma. Y estos 3 centímetros, que es la medida habitual, de esófago que quedan por abajo del diafragma, tienen una gran presión y constituyen un esfínter que impide que vuelva el ácido del estómago hacia el esófago. En alguna circunstancia, ese orificio por donde pasa, eso quiere decir hiato, agujero, es un orificio, es una palabra siempre latina, como casi todas las palabras médicas, a su origen, ese agujero, ese hiato por donde pasa el esófago hacia el abdomen, a veces se dilata por miles de motivos, como a ver, Daniel, usted, sube de peso, baja de peso, sube de peso, baja de peso. Algunos amigos tendrán que hacer lo mismo, los ve gorditos ahora, ya los ve más delgados dentro de poco, bueno, nada, entonces esto relaja probablemente este esfínter, modifica las presiones abdominales y, perdón, relaja el orificio, el hiato, y entonces el estómago sube y baja porque está grande el agujero. Y cuando sube, ya el esfínter no tiene la presión para trabajar en forma adecuada porque el tórax hay presiones negativas y entonces vuelve el ácido libremente. Este ángulo que se forma aquí, que lo describió un señor Gis, también evita que haya reflujo y todos estos mecanismos están afectados cuando uno tiene una hernia de hiato. Pero la noticia es que no todos los pacientes que tienen hernia tienen reflujo. Entonces, si usted tiene hernia y no tiene reflujo, no tiene por qué hacer nada, ningún tratamiento. Y a la inversa, hay pacientes que no tienen hernia y sí tienen reflujo, porque el esfínter funciona mal, tiene muy poca presión y hoy lo podemos medir con ciertos estudios como la manometría esofágica. Entonces, la primera gran conclusión y un error histórico tradicional y ya casi yo diría ancestral, de hace muchos años, es confundir que la patología es la hernia. La patología no es la hernia, la patología es el reflujo, que coincide muchas veces porque que uno tenga una hernia predispone a que haya reflujo, pero como lo dijimos, insisto, hay pacientes que no tienen hernia y tienen reflujo y por ahí van a necesitar tratamiento. Y a la inversa, hay pacientes que tienen hernia y no tienen reflujo y no necesitarían tratamiento. Y para complicar un poquito más las cosas, pero debo decirlo, hay otro tipo de hernia, que es esta que se llama paraesofágica o parahiatal, donde el agujero se produce no en el orificio del esófago, sino a la par, y este tipo de hernia, lo vamos a simplificar, no provoca reflujo, pero estas siempre deben ser operadas, como se recomienda en todo el mundo, porque estas se complican mucho y mal. Nosotros estamos refiriendo ahora al reflujo gastroesofágico, que coincide en general con la hernia hiatal, no la parahiatal. ¿Y qué es lo que siente el paciente? Y bueno, nada, como el ácido en el estómago no le hace nada, trata de Dios lo prepara al estómago para que tenga ácido, y eso está bien, y no siente nada el paciente, pero que si está mal el esfínter, o tenemos hernia, o está mal el ángulo de Gis, y volverá el ácido. ¿Y qué te va a hacer el ácido? Y si yo te pongo ácido en la lengua, te quema. Te pongo ácido en los labios, te quema. Porque no está preparada la lengua, ni los labios para recibir algún líquido de pH ácido. Y lo mismo pasa cuando ese ácido vuelve al esófago, te quema el esófago y va produciendo itis, siempre significa inflamación, distintos grados de inflamación, esofagitis de distinto grado y hasta a veces grados muy importantes que puede llevar a lesiones a veces realmente graves como el esófago de Barrett y a veces también a cáncer de esófago, sabemos hoy. Hay pacientes que tienen reflujo tan importante que tienen los dientes manchados por reflujo, o hacen laringitis, usted que le gusta la locución, que es un locutor profesional, o cantante, a veces que tienen reflujo crónico, y mi querido amigo, sí, la voz falla porque la laringe está inflamada, porque vuelve el ácido, pasa hacia la laringe, hace laringitis crónica, bueno. Entonces, usted ir al médico, y el médico le detecta esto, y le dice,
bueno, nada, que no tome mate, que no coma chorizo, que no coma comida con grasa, que evite su fernet con coca o las bebidas alcohólicas en general, que no coma empanadita, que nada de picante. ¿Cómo se hace de, eso, nada Richard? De dulce, nada de café, que no cigarrillo, que duerma semisentado, la medicación. Es facilísimo, Daniel. No en 15 segundos se lo digo. Es facilísimo decirlo. Pero hacerlo, imposible, ni un faquir lo hace. Entonces vuelve a la consulta y le dice, pero mi amigo, usted, a ver, vamos, se tomó una copita de vino. No, comí una empanadita. No se puede. Es una calidad de vida espantosa. Entonces nunca nadie va a cumplir. Y claro, entonces dice, claro, el tratamiento no resulta porque usted no cumple. Y el diagnóstico se lo hace. Con la endoscopía es necesaria, bueno, la clínica uno ya sabe, le está diciendo al paciente, uno lo confirma con la endoscopía, sobre todo me sirve la endoscopía para confirmar la presencia o no de hernia, que no es mandatorio, dijimos, para el diagnóstico, pero sí para ver el grado de cuánto está quemado o no el esófago, una radiografía que es una hoja de ruta, un mapa, para ver el tamaño, fíjense la cantidad de estómago que tiene el tórax, y con estos dos en general es suficiente, y en determinadas circunstancias podrá hacer una medición del pH, que es una pHimetría, y bueno, hay otro estudio que es una manometría, que es la medición de las presiones, esas son cuestiones muy específicas. Aquí está graficado lo normal, el ácido no vuelve, porque lo evita el esfínter esofágico inferior, si el ácido vuelve, es patológico, y eso será llevará distintas complicaciones, desde la simple inflamación hasta úlceras, hasta cáncer también dijimos, estenosis, estrecheces, distintos tipos de gravedad de acuerdo a la cronicidad. Entonces hay pacientes que van y están un año entero, 2 años, 3, 5, 10 años, y por ahí le dice, esta barbaridad, el clínico, la hernia ya tal, no se opera. ¡Obvio! Si no se haga operar su hernia, si lo que se opera es el reflujo. Esto es... Este consejo dicho en el año 40, cuando se pensaba que la hernia tal era el problema, puede ser, pero dicho hoy, en este siglo, en el año 2000 y pico, es una locura. Ya este cirujano alemán de Alemania, este cirujano alemán es Nissen, Rudolf Nissen, que él tuvo que ir a Turquía porque era, bueno, el problema que eran perseguidos por el nazismo, y en Turquía él describió esta cirugía que era simplemente aumentar la presión en el esfínter esofágico inferior dándole vuelta al estómago, y se llama cirugía Nissen, y este belga que es de Alemania hace lo mismo, nada más que por la laparoscopía. Y entonces hoy los pacientes que tienen tratamiento crónico, usted puede decir, nunca le han dicho que usted se hace una cirugía de 40 minutos y se acaba para siempre su problema, no tiene que estar haciendo esa endoscopia todos los años, vivir con las pastillas, con todo ese esquema de vida espantoso. O bueno, claro, es difícil cumplir con las medidas, usted puede operarse. Es más, si usted responde y anda bien con el tratamiento, es el mejor paciente, porque deja la pastilla anda mal, toma la pastilla anda bien, claramente el ácido que está molestando. Entonces con la cirugía de Nissen, que hoy se hace por laparoscopía, por unas mínimas incisiones que no dejan ni la marca, y aquí si tenemos tiempo podremos ver un poquitín, no sé si esto está bloqueado. Vamos Richard, tenemos 15 segundos. Bueno, vamos con los 15 segundos, aquí mostramos, no sé si el avance va a ser peor, si el avance va a ser peor, aquí ya terminamos, veamos hasta donde podamos. Esto que se está viendo es cómo se realiza la disección de la parte superior del estómago y a nivel del esófago. Ustedes ven, como siempre, con la laparoscopía que no se pierde ni una gotilla de sangre. Estos son los famosos pilares, lo que está arriba en la pantalla es el esófago, y aquí va a ser cargado, se ve una cinta hilera de un color azulado verdoso con el cual hemos cargado el esófago. Ahí está la hernia, ese agujero, lo cerramos con uno o dos puntitos, así de simple, toda la operación va a ser uno o dos puntos para cerrar lo que llamamos los pilares del esófago. Esa Schussheimer maneuver, la maniobra de lustrabota, para que quede flojo el estómago, lo damos vuelta, hacemos dos o tres puntillos para aumentar la presión en el esfínter esofágico inferior, y se finí, mon cheri ami. Usted no tiene que... Basta, se acabaron las pastillas, se acabaron los problemas y tiene otra calidad de vida. Fíjese, bien. Dos puntitos aquí en los pilares, dos puntitos esto y se terminó. Pero hay tres cosas, mi querido Daniel, sí, que no se pueden esconder. ¿Cuáles son, Richard? El sol, la luna y la verdad. Y esto que le estoy diciendo es la verdad. No se lo va a poder esconder mucho tiempo más. Cada vez esto se va haciendo una técnica realmente en manos de cirujanos, cuando esto, digamos, el paciente conoce la realidad, el boca a boca entre los pacientes, no hay tiempo para contar anécdotas, si no se va a contar una anécdota espectacular vivida en Brasil con este tema, lo dejamos para otra emisión, bueno, pero no se puede tapar la verdad. Hay muchos pacientes que ya dan testimonio de haber rondado por consultores gastroenterólogos años. Y sin solución. Y lo peor que no es que no le den la solución, sino que ni le avisa que existe esta posibilidad. Déjenlo que decida el paciente.
Richard, nos vemos el próximo jueves. Mi querido amigo, my dear friend. Merci. Es lo único que me acuerdo del francés de la secundaria. Usted es un políglota. Muy bien, hablamos ahora de un importante evento cultural porque se han entregado instrumentos a una reconocida orquesta local. Muy felices, hacía mucho tiempo que estábamos a la espera, porque bueno, en este trabajo, en este trajín del día a día de la orquesta, por suerte tenemos muchísimas actuaciones, estamos tocando mucho, muchos chicos, y bueno, los instrumentos se van deteriorando, y aparte al agregarse chicos nuevos, siempre está la necesidad, la demanda constante, y bueno, hoy con muchísima alegría, porque la verdad que es una gran partida de instrumentos, algunos instrumentos que nunca habíamos tenido en la orquesta, como el contrabajo, el anhelado contrabajo, o renovamos la flauta traversa, bueno, una serie de cuerdas para guitarra, para violín, de resina, la verdad que una lista bastante larga, y instrumentos de percusión también, que nos van a dar bueno, toda la tímbrica que estamos buscando con todo el repertorio de la orquesta, de música latinoamericana. Felices, y la verdad que allá también en el barrio los chicos están esperando para explorar los instrumentos, ya a punto de arrancar esta temporada 2018 con muchísimos proyectos también. ¿Cómo es el trabajo que viene realizando la orquesta en estos casi 10 años? Bueno, en estos 10 años la verdad que no nos podemos quejar, porque la orquesta ha tocado muchísimo, que es un poco la definición de lo que tendríamos que hacer. Realmente para nosotros es una alegría que en el proceso este de aprendizaje, porque es una orquesta escuela, los chicos van, aprenden, pero también estamos constantemente mostrando lo que hacemos, así que en estos 10 años se han hecho muchísimas cosas. Sería largo enumerar, pero entre muchísimas cosas hemos tocado con Bruno Arias, hemos tocado en muchísimos teatros, en escuelas, en barrios, plazas, en el interior de Tucumán, en Amaicha del Valle, y constantemente estamos en esa articulación con Mate Cocido, con obras de teatro comunitarias, y para este año, la verdad que arrancamos ya febrero, pues ya casi febrero, y con la mitad del año, con muchísimas actuaciones, tenemos ahora para el 10 de marzo, que esto es primicia exclusiva, un homenaje al Chivo Valladares, que el 10 de marzo cumpliría años, así que con Leopoldo Deza, con la universidad, en el Centro Cultural Virla, con 200 copleras, vamos a estar homenajeando al Chivo Valladares. Y para junio, julio, tenemos una invitación para un mega evento en Jujuy, un encuentro de orquestas también, tocando coplas y bueno, haciendo lo que hacemos nosotros, que es tratar de rescatar y revalorizar un poco la música latinoamericana y la de nuestra tierra también. Además están haciendo un trabajo social, ¿no? Los chicos, ya algunos de ellos han podido llegar a los claustros, diríamos, ¿no? A través de esto. Tal cual, tal como lo estás diciendo, la orquesta tiene un perfil social, aparte de ser una orquesta de música, o sea, de trabajo musical, también tiene un perfil social muy fuerte, marcado, dando, igualando el derecho a la expresión artística, que es como nosotros también solemos decirlo, porque la expresión artística es un derecho humano, así lo pensamos, y la orquesta un poco trata de suplir eso, ¿no? Muy bien, estamos en la despedida ya de esta emisión de Teleflash. Nos quedó material, como siempre. Bueno, lo vamos a tratar de aprovechar en la jornada de mañana. Datos del tiempo, Alfredo Nicolás. En la región norte, la máxima de 28 grados, la mínima de 18 grados. En el centro, la máxima fue de 27 grados, la mínima de 11 grados. Mientras que en la zona sur, la máxima fue de 23, la mínima de 6 grados. Ahí estamos, con los auténticos en la despedida. Datos de las 20 horas, la máxima fue de 30 grados, la mínima de 18 grados, la presión 961 en hectopascales, la actual es de 20 grados, la humedad llega al 85%. El pronóstico extendido nos indica viernes nubladito, 19 y 27 las mínimas y las máximas. El sábado parece que llueve de nuevo, 20 y 30 van a ser las temperaturas mínima y máxima. Igual el domingo, 21 de mínima, 32 de máxima. Nos vamos. Mañana a las 20 cerramos la semana acá en Teleflash. Muy buenas noches. Que descansen. Chao, hasta mañana.
Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver.